You're the covenant keeping man, Yahweh. You are the covenant keeping man. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, the covenant keeping God. Covenant-keeping God, you are the covenant-keeping God. Come on, lift it up and say, Yahweh, the covenant-keeping God. Yahweh, Yahweh, the covenant-keeping God. Come on, let's sing that one more time. Say, you are the covenant-keeping God. Thank you, Father. Say, you are the covenant-keeping God. Yahweh, Yahweh, the covenant-keeping God. Yahweh, Yahweh, the covenant-keeping God. Buenos días y bienvenidos a este servicio global en línea. Es un gozo que nos acompañen de nuevo. Si están aquí hoy día, es porque han encontrado una fuente de donde se pueden alimentar. La semana pasada, tuvimos el privilegio de acompañar a nuestro profeta aquí desde el estudio. Él desenvolvió con profundidad las verdades que él ha estado compartiendo con nosotros. Ya han pasado un par de meses donde hemos visto el libro de Apocalipsis y durante este tiempo hemos aprendido mucho sobre la gloria de Dios y Él se ha manifestado a nosotros. Hace unas semanas atrás, nuestro Padre nos comenzó a enseñar sobre la gloria de Dios y de cómo convertirnos en la gloria de Dios. La semana pasada le hicimos unas preguntas y sé que muchas preguntas fueron respondidas. Es un gozo poder venir nuevamente a la mesa del Señor y recibir ese alimento delicioso del cual disfrutamos y del cual nuestro espíritu está anhelando. Hoy día, nuevamente, esta verdad vendrá a tu espíritu directo de este estudio. Nuevamente, tenemos el honor de tener con nosotros al hombre de Dios, el profeta Shaiju Matthew. Papá, nuevamente te doy gracias por el gozo de poder hacer esta transmisión en vivo y por el honor de acompañarte en el estudio. Gracias. Quiero darle las bienvenidas al pueblo de Dios que está hambrienta por lo que Dios está haciendo. Quiero que sepan que el Señor se complace con ustedes. El Señor habla de Sion, que su gloria alumbrará. Sepan que estamos en una nueva temporada donde el resplandor del Señor alumbrará aún mayormente. Eso quiere decir que esas victorias por las cuales has estado pacientemente esperando se realizarán en este tiempo. Amén. Recibimos esa profecía. Gracias, papá. La semana pasada tuvimos la intención de hacerte varias preguntas. Y mientras platicábamos, leímos dos correos electrónicos de dos pastores. Y al responder esos correos, surgió el tema sobre la gloria de Dios. Y al hablarnos, respondiste varias preguntas sobre la gloria de Dios. Y hoy día le queremos hacer otras preguntas. Quizás tan solo una pregunta más. Sí,
Yo creo que hoy podremos cubrir otras preguntas. Pero antes de iniciar con las preguntas, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo hasta este punto? La semana pasada, nos hablaste sobre la misericordia de Dios y nuestra búsqueda de Dios. Y queríamos saber si recibimos de Dios tan solo por nuestra búsqueda de Dios. Y nos dijiste que tiene que ser las dos cosas, misericordia y búsqueda. Porque aún en nuestra búsqueda de Dios hay un requisito, porque es por la misericordia de Dios que tenemos la información, la gloria para poder ir a otra dimensión. Y Él permite que lo obtengamos. Y nos dijiste que seamos tenaz en nuestra búsqueda. Y yo sé que llevaré esa frase conmigo por mucho tiempo. El ser tenaz en nuestra búsqueda de Dios. Y también respondiste otra pregunta cuando hablabas de Moisés. De cómo Moisés tan solo tuvo que pedirle a Dios una vez. Y él pudo ver la gloria. Y nos respondiste con otra pregunta. La pregunta fue, ¿de cuál dimensión estamos preguntando? Honestamente, esa frase lo cambió todo. Que para poder entender algo, hay que preguntar de una dimensión diferente. Nos dijiste, no eviten el proceso, no corten camino, porque hay un proceso que tenemos que atravesar. ¿Y cuáles dudas tienen esta semana? Podemos comenzar con esas preguntas. Profeta, yo tengo una pregunta sobre el tema que nos hablaste la semana pasada. Y es que si Moisés le pidió a Dios una vez y vio la gloria, por supuesto fue de otra dimensión. Ahora usted dijo que las Escrituras dicen que la gloria que hoy día nosotros tenemos es mayor que la de Moisés tuvo. Ahora, en nuestra mente, la gloria que Moisés vio fue algo tangible y visible. Hoy día, no vemos ni sentimos lo mismo hoy. Entonces, hay una parte de nosotros que lucha con poder entender esa parte de la Escritura. Y sabemos y esperamos que hoy día usted nos pueda responder a esta pregunta. Cuando tú lees la historia de Moisés, vemos toda esa gloria, vemos los relámpagos y truenos. Y después leemos el versículo que nos dice que nuestra gloria es mayor. Sí. Tengo el versículo aquí, se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué no comenzamos la lectura desde el versículo 7? Versículo 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Para que entiendan, cuando aquí se refiere al ministerio de muerte, se refiere a cómo la ley trajo cierto conocimiento que abrió la conciencia y obligación a obedecer, y ahora el juez justo tiene que pasar cierta sentencia. Es por eso que se llama el ministerio de muerte. No crean que es una secta extraña. Sigamos con la lectura. Los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Ese ministerio de la ley en el Antiguo Testamento era tan glorioso que la gente no podía ver el rostro de Moisés, porque él fue el hombre que traía esa información. Y esa información llevaba cierta gloria a su espíritu. Gloria que se había manifestado a su cuerpo. Solo en ese tema tiene muchas capas, pero continuemos. Eso es tan profundo. El rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Eso nos da a entender
que hay un ministerio que va a llegar a su fin. El segundo ministerio es el ministerio en el Nuevo Testamento, el que va a continuar aún en la eternidad. Por el hecho de que hay algo que perecerá, aunque fue algo glorioso, fue algo que llegó a su fin. Lo que ha de continuar siempre es mayor de lo que perecerá. Esto nos puede ayudar a entender la manera de cómo Dios ve el éxito. No es la misma manera que los humanos ven el éxito. Es la manera más sencilla de explicarla en un lenguaje que podemos entender. Solo para que entendamos lo que nos está diciendo las Escrituras, quiero darles un ejemplo. Una manera para simplificarlo. Recuerdo que a la edad de 19 años, yo estaba dando una conferencia en Bahrein y me presentaron a un hombre que tenía la apariencia de un itinerante, muy descuidado. Y el hombre de Dios que me lo presentó me dijo, por favor, había cierto respeto y urgencia. Y él comenzó a explicar de cómo en el pasado este hombre tuvo 3 negocios de petróleo y tuvo muchas propiedades, muchos carros, pero que en el espacio de una semana lo perdió todo. Hasta el punto que su esposa no soportó la pérdida y se divorció de él. Este era un hombre que estaba a punto de enloquecer, porque en cierto punto de su vida él había conocido esa gloria. Ahora, comparado a las personas que estaban allí en ese tiempo, ellos no fueron millonarios, ni siquiera cerca como ese hombre. Pero en el pasado él sí fue millonario. Pero su realidad actual en ese tiempo era mayor de lo que él tuvo en su pasado. Ahora, quizás este ejemplo no sea lo suficiente, porque obviamente en el Nuevo Testamento la gloria no tiene límite. Si esa es la única justificación de que nuestra gloria sea mayor que la de Moisés, la gloria de Moisés ya no existe. No sé si es suficiente para que nos emocionemos. Tiene que ver algo aún más profundo. Tenemos que ver a través de los ojos de Dios. Continuemos con la lectura, el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Quiero traer claridad a este versículo. Lo opuesto al ministerio de la condenación no es el ministerio de la gracia. ¿Perdón? Solo te estoy diciendo lo que acabas de leer. Lo puedes leer nuevamente. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Es muy importante que nuestra generación entienda esto. Hemos quizás simplificado la teología de la gracia. Es algo que se ha convertido como una licencia para pecar. Pero
Si le preguntamos a Dios, en el Nuevo Testamento hay una demanda por más justificación. De hecho, Jesús dice, sed santo, porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento, ellos se podían librar de ciertas cosas con tal que no le hayan hecho en persona. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús clarificó que no es suficiente el hecho que no se acuesten con una mujer, pero aún en nuestro corazón no podemos pecar. El estándar en el Nuevo Testamento es mayor. Pero muchas veces el enemigo nos trae ciertas teologías para justificar el vivir en pecado. Porque la gracia de Dios nos cubre en el Nuevo Testamento. No hay condenación. Y se justifican al decir, en el Antiguo Testamento había condenación, pero no en el Nuevo. Los que están en Cristo no hay condenación. Entonces está bien, pero no es así. El hecho de que no hay condenación, pero hay gracia, nuestra búsqueda de justicia tiene que ser aún mayor. Es el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. Esto no es el tema de hoy. Entonces continuemos la lectura. ¿Lo podemos hacer un tema en otra ocasión? Continuando en el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ese fue el versículo 10. En comparación con la gloria mayor, algo que fue glorioso en el pasado ya no es glorioso. Estamos viendo un puente, una transición. Un camino, de esto hemos estado hablando, nos habla de cómo algo llega a su fin y hay una transición. Tenemos que ver cuál fue el punto de transición. Vamos a llegar a ese punto, pero antes leamos el versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Nuevamente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que tenemos es permanente, y esto viene con más gloria. El hecho que lo hayamos entendido en el pasado o no, sí importa, pero al mismo tiempo, es importante el creer que lo que tenemos es mayor de lo que tuvo Moisés. Ahora, el hecho que tenemos mayor gloria no necesariamente quiere decir que se nos ha sido manifestado. Es por eso que estamos haciendo esta serie de esto ahora, Si fuese manifiesto a todos de igual manera, entonces no hubiera necesidad de hacer esta serie. Pero el hecho de que no ha sido manifestado es la razón por la cual surgió esta pregunta, que es una pregunta justa. Ahora, yo hablé sobre la transición, que para poder entender de cómo la gloria de un punto a otro fue mayor, tenemos que enfocarnos en cuál punto ocurrió esa transición. El último individuo que llevaba la gloria antes de la llegada de Jesucristo fue Juan el Bautista. Él fue el último individuo del antiguo pacto. Juan el Bautista. Nos tenemos que enfocar en ese punto y preguntar, ¿cuál fue el testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista? Ahora, para poder entender de cómo fue de un punto al otro, tenemos que entrar en ese último enlace.
Yo creo que es Mateo 11. Creo que el versículo 10. Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, vayamos a unos versículos anteriores. Empecemos con el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Entonces, en este punto está Jesús hablando sobre las expectativas de las personas. Porque las personas tienen muchas expectativas. Una caña sacudida por el viento, podemos ver que se mueven en el viento. En otras palabras, él está diciendo que a las personas les gusta el entretenimiento. A las personas les gusta el drama. Pero eso no necesariamente quiere decir de que el Señor está en el asunto. Ahora, yo recuerdo que un día mi padre dio un ejemplo. Un día él estaba hablando y dijo que nosotros pagamos dinero para ir a un zoológico y para ver estos monos colgarse de un árbol a otro. Pero eso no quiere decir de que recibimos algo de valor. Entonces él dijo eso porque muchas veces las personas se agrupan para ver el drama, pero no necesariamente quiere decir que el Señor está en ese asunto. Entonces, Jesús estaba hablando a su conciencia, diciéndole, y estaba diciendo acerca de su ropa de lujo, su ropa fina. Ahora, cada vez que él hablaban de alguien de significancia, normalmente era la realeza, la gente de la familia real, algo dramático. Pero Jesús dijo: mira, fueron pero no encontraron a nadie en vestiduras delicadas. Y él está diciendo: entonces, ¿qué es lo que fueron a ver? ¿Qué saliste a ver? No fueron a ver lo que de habitud van a ver. Y después continúa. Dice en el versículo 9: ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Este versículo está tan lleno, pero voy a tratar de mantenerme en el tema, porque hay muchos ángulos a esta palabra. Ahora, aquí vemos de que nos dice que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor. Dice que no se ha levantado otro mayor. Ahora tenemos que entender que Moisés, para ellos, Moisés era el profeta mayor que ellos jamás habían conocido. ¿Por qué? Por la manera que él sacó al pueblo. Una manera sobrenatural, todo lo que ocurrió, el hecho de que él habló con Dios cara a cara, todo eso. Ellos consideran esto y ellos creen que Moisés era el profeta mayor. Pero ahora Dios está hablando y les dice que no fue Moisés. Entonces, en este momento, él los está como sorprendiendo. Él tenía un ministerio donde sorprendía a la gente. Y está diciendo y les está explicando. Y les dice que entre todos los que nacen de mujer, ahora Jesús está siendo gentil al no nombrar a las personas. Pero lo que está diciendo
con el hecho de que él dice a todos nacidos de mujer, está regresando hasta Génesis. Dice que todos, el que fue el mayor fue Juan. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque Juan fue el que estaba abriendo el camino a la manifestación de la gloria de Dios. No olviden, Jesús es la manifestación visible del Padre. Ahora Jesús está testificando que el que causa que esa gloria mayor se manifieste es mayor que cualquier otra persona que ha cargado cualquier cantidad de gloria en el pasado. Ahora, estamos viendo la perspectiva de Jesús. Y Él dice que el que llevaba la gloria que ustedes piensan que era la mayor gloria, no es la gloria mayor, pero el que abre el camino para la manifestación de Jesús es considerado aún mayor. Y después Él dice que entre los que nacen de mujer, Juan era el mayor. Ahora yo puedo ver de por qué las personas quizás dijeron que la gloria que Moisés tuvo no era nada comparada a lo que tuvo Juan, que no se pueden comparar. Porque quizás Moisés probó esa gloria mayor. Ahora si miramos hacia el cielo, vemos una estrella que es tan brillante. ¿Podemos nombrar esa estrella? La llamamos la estrella del norte. Bueno, en la noche, pero yo estoy hablando acerca del sol. El sol es la más brillante en el cielo. Ahora, nuestro sol es considerado como una estrella regular, aunque es la más brillante que nuestros ojos han visto. Hay estrellas que son quizás 100 veces aún más brillantes que el sol, pero aún así están tan lejanos de nuestros ojos de que la luz no tiene ni siquiera suficiente tiempo para viajar para que nuestro ojo lo pueda ver. Pero eso no quiere decir de que no exista. No hemos visto esa luz, pero no significa de que no existe. Entonces, pongámonos a pensar, estamos tratando de entender desde la perspectiva de Dios. Si vemos hacia el cielo y vemos algo que nuestros ojos determinan como el más brillante, pero aún así hay otras personas que tienen las herramientas para mirar aún más allá, y ellos dicen de que ciertamente hay estrellas que son aún más grandes, más brillantes que lo que nosotros vemos como la estrella más brillante. Ahora ya estamos llegando a un punto. Eso es lo que Jesús estaba hablando. Hay un Moisés en el cual nosotros vimos que su gloria fue el mayor, el más brillante en el cielo, por esas personas que lo habían visto. Pero aún así había un hombre que había venido y ellos lo tenían en medio de ellos, lo estaban escuchando, pero no tuvieron la capacidad de percibir como Jesús. Ahora Jesús les está dando perspectiva porque ellos no estaban
conscientes. Él les estaba dando cierta información que ellos no tenían anteriormente. Les dijo, entre todos los que nacen de mujer, Juan es el mayor por su tarea. Es por eso que la palabra nos dice, nos habla de aquellas personas que salvan, que traen a las personas a salvación, que brillarán como las estrellas. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este pasaje nos está diciendo de aquellos que tienen entendimiento, ellos son que el nivel de brillar es aún mayor. Más entendimiento, más sabiduría que tenemos, que recibimos, más que es impartido en nuestro espíritu, nos estamos volviendo aún más brillante. Alguien que está mirando este video está resplandeciendo aún más en el nombre de Jesús. Y en la segunda parte dice de cómo esas personas que salvan, que enseñan, brillarán como las estrellas. Y sabemos de que no todas las estrellas son brillan del mismo nivel. Entonces, si escuchamos enseñanzas de que cuando lleguemos al cielo que todos vamos a ser iguales, no es verdad, porque hay unos que serán aún más brillantes. Ahora, volviendo a Juan, lo que nosotros consideramos que es brillante quizás no sea lo más brillante. Él está explicando de el que introduce a Cristo es mayor de cualquier otro hombre o profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Aquellos que ustedes celebran no se comparan a Juan, que quizás no vino haciendo milagros y prodigios, pero su ministerio fue el ministerio de introducir a Jesús. Y Jesús levanta su ministerio con una unción mayor que otro. Pueblo de Dios, no se detengan de compartir esa verdad, esa luz, esa hermosura de Jesús a sus familiares, a los miembros, cada semana, en cada momento oportuno. Más que compartes, más que llevas la salvación al corazón de alguien, vas a resplandecer aún mayormente como estrella. Ahora, Jesús está trayendo todo en contexto. Él está conectando todos los puntos, diciendo que el menor, el más pequeño en el reino, es mayor que Juan. Leímos en el libro de Daniel de cómo los entendidos y los que enseñan la justicia, cómo resplandecerán como las estrellas. Y ahora Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos será aún mayor que Juan. Ahora eso nos dice que la necesidad de compartir el evangelio, que estamos perdiendo el punto si no estamos compartiendo el evangelio con pasión. Si no estamos compartiendo el evangelio, estamos perdiendo todo eso. Ese es el llamado. Está conectado. El obtener ese entendimiento y llevar ese entendimiento a los individuos y trayéndolos a esa misma sabiduría. Ahora, si estás mirando este video, quizás estás diciendo, wow, estamos siendo tan bendecidos con esta información. Pero ahora es de ti el tomar esta información a otra persona. Tiene que ser los dos. No solo puedes decir, ok, yo estoy comiendo, yo estoy creciendo, pero voy a guardar todo esto para mí. Entonces, hazlo una práctica cada semana. Practica el compartir la verdad, compartir esta luz con alguien. Hombre de Dios, queremos tomar este tiempo para agradecerte en este momento, porque con lo que estás
nos estás compartiendo en este momento nos está preparando para la eternidad, de brillar de otra manera que quizás lo haríamos. Lo que nos estás dando nos está impactando. Y le doy gracias a Dios por esa gracia, porque yo solo puedo dar lo que yo he recibido. Y es algo hermoso. Entonces, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Y tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué fue que Jesús dijo que el más pequeño? Es por dos razones. Quizás hay diferentes dimensiones a estos puntos, pero solo en el primer nivel yo te puedo decir, te puedo dar dos puntos para comenzar, porque este no es el tema de hoy. Y me quiero quedar en el tema de la gloria. El punto número uno. Juan murió antes de que Jesús muriera. Entonces, él no tuvo la oportunidad de ser lavado por la sangre de Jesús. Porque ahora cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo, somos mayor que cualquier otro profeta que vivió antes. Porque cuando el Señor nos ve, cuando el Padre en el cielo nos ve, Él ve a su Hijo, que es el Cordero perfecto. Y eso inmediatamente nos hace aún mayor de que todos los hombres en el pasado. Ahora, el segundo punto. No fue que solo nos lavó con la sangre de Cordero, pero nos llenó con su Espíritu. Como hijo de Dios, inmediatamente somos elevados aún más alto que los otros profetas. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre un profeta y él profetizaba. El Espíritu llegaba sobre ellos. Pero por la primera vez en el libro de Hechos, capítulo 2, el fuego vino y permaneció en cada uno de ellos. Era una marca, era una impresión, era algo permanente y es algo que será eterno. Inmediatamente estamos siendo puestos en otra clase. Inmediatamente Jesús está diciendo que el más pequeño en el reino. Olvidemos del crecer en entendimiento o de la cantidad de las almas, pero tan solo con esto ya somos aún mayor. Ahora imaginémonos de si crecemos en entendimiento, si podemos crecer con esas en la cantidad de las almas que traemos a la luz de ese entendimiento y esa sabiduría, entonces brillamos aún más. Vamos de gloria a gloria a gloria a gloria. Espero de que estén todavía conmigo. Espero de que estén entendiendo esto. Espero de que estén alumbrando aún mayor mientras atravesamos este camino. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo del más pequeño en el reino? Es muy importante de que pongamos atención. Continuemos, pastor. En Mateo 11, versículo 12, dice que de los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. De los días de Juan el Bautista. Entonces algo cambió en los tiempos de Juan el Bautista. Porque en el tiempo que vino Juan el Bautista también fue el tiempo que vino Jesús. Entonces dice, hasta ahora las cosas han cambiado. Ahora ya no le está hablando a las personas. La temporada ha cambiado. Y él les está explicando de cómo esta temporada va a ocurrir. Cómo esta temporada va a terminar.
Y ahora él dice, hasta ahora el reino de Dios sufre violencia. Y son los violentos los que la arrebatan. Entonces él continúa a explicar de cómo hubo ese cambio. Que ha habido violencia. Que ha causado ese cambio en la esfera de la gloria. Ha habido una manifestación de una gloria mayor. Y esa gloria mayor no puede venir sin violencia. Esa gloria mayor no puede ser manifestada fácilmente. Hay una violencia. Hay principados que querían parar esa manifestación. Habían reinos en la esfera invisible que han luchado para parar lo que se estaba manifestando. Entonces Jesucristo está hablando sobre esa violencia. Ahora, cada vez que una persona está a punto de ir a otro nivel, cuando estás listo para ir de gloria en gloria, mira, busca por esa violencia espiritual. Busca por esa guerra espiritual. Es algo que puedes esperar. Y yo le estaba diciendo a alguien, a una persona, de que miércoles, los días miércoles y los días domingos son como dos diferentes carriles del tren de gloria, y que uno no puede existir uno sin el otro. Para poder llegar a otro nivel de gloria, ciertas guerras tienen que ocurrir. Si me estás diciendo de que no ha habido guerra, que no hay ninguna lucha, entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué será? Yo dudo de que estés yendo a otro nivel. Muchas veces esa lucha puede ser algo en tu vida física. Quizás esa lucha puede ser en tu vida emocional. Puede ser en tu carne. Puede ser en tu matrimonio, pero siempre hay una lucha que viene antes de la promoción. La promoción de ir a ese otro nivel siempre atrae cierto nivel de lucha que el enemigo trata de imponer. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener esa gracia de ver algo y preguntarnos, ¿será que este es un problema de que ha estado, que está viniendo de generación, de mi generación, algo que necesito vencer? ¿O será que este es otra clase de problema que el enemigo está lanzando a mi vida? Porque él siente de que vas a ir a otro nivel. Entonces, él está haciendo todo lo posible para detenerte, sabiendo de que estás a punto de ir a esa gloria. Una gloria que nadie en tu familia ha experimentado. Estás a punto de entrar en esa gloria que tus padres anteriores nunca han experimentado. Entonces, él quiere hacer todo lo posible para detenerte ahora. Detenerte ahora. Entonces, cada vez que sentimos esa guerra, no podemos desanimarnos y ir al Señor y decir, que Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Muchas veces tenemos que celebrar, porque es una señal de que algo mayor está a punto de manifestarse en tu vida. Ahora estamos viendo esa violencia, que los violentos lo arrebatan. Jesucristo está diciendo que esta gloria mayor, hablando nuevamente del más pequeño en el reino, hay una relación entre el más pequeño en el reino. ¿Y por qué Jesucristo está hablando sobre los que los violentos lo arrebatan? Espero de que estén conmigo todavía y de que estén poniendo atención. Porque si pierden un momento, entonces van a perder esto. Todo es como un solo alambre. Entonces estamos viendo que Jesús está diciendo que toda la gloria pasada no se compara a la gloria que Juan tuvo. Y
está diciendo que el más pequeño en el reino de Dios tiene una gloria aún mayor que la de Juan. Después, él habla en el contexto de que él introdujo ese pequeño en el reino. El próximo versículo, él dice, el reino de Dios sufre violencia. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa de que aún estamos siendo introducidos a esta gloria que es mayor que otra gloria en el pasado. Jesús está diciendo de que no todos la tienen, solo aquellos que la arrebatan. Este nuevo reino que Él está introduciendo, esta gloria que Él está introduciendo, aún el más pequeño es mayor que Juan, pero en este nuevo terreno, la única manera de poder ir de gloria en gloria, la única manera de poder crecer, aumentar tu entendimiento y tu unción, aumentar en cada área en tu vida, la única manera en este nuevo reino que yo estoy trayendo, Jesucristo dice que es para los violentos. El Nuevo Testamento no es para los tibios. El Nuevo Testamento. Es por eso que yo tengo que decir que el enemigo va a tratar de hacer parecer como que si es tan sencillo el Nuevo Testamento, pero no es para los perezosos. Es para los de corazón fuerte. Aquellos que dicen, si esto es mío, dámelo. Dame lo que me pertenece. Y yo lo buscaré. Y yo no descansaré hasta que yo lo tenga. Y cuando yo lo encuentre, yo pediré por él. Y cuando yo pida y no lo reciba, yo voy a tocar la puerta del cielo hasta que mi búsqueda tenaz cause que el maestro se levante y me dé lo que yo estoy demandando. El violento lo arrebata. Los violentos lo arrebatan. Pero aún así, hay creyentes débiles que se sientan y lloran por la injusticia de Dios porque no conocen lo que ha sido liberado. Que la próxima temporada de gloria requiere creyentes fuertes. Personas que están en ese ejército de los tiempos finales. Personas que no se van a ser hallados durmiendo. Aquellos que tienen sabiduría para llenar sus lámparas de aceite, para limpiar sus lámparas. Pueblo de Dios, la presencia de Dios está en todo este video. El Señor te está dando esa munición hoy día. Te está dando permiso para ir de gloria en gloria. Te está dando la información. Ya no tienes más excusas de decir por qué no estás brillando lo suficiente. Ya no hay excusa de por qué no estás con violencia buscando el entendimiento. Ya no hay excusa para llorar y decir de que estás ocupado. Porque solo los violentos
solo los violentos la arrebatarán. Ahora vamos a cerrar, a concluir muy pronto. Yo sé de que para muchas personas todavía es difícil el poder entender de que Dios nos ha dado una gloria aún mayor que la de Moisés. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Pastor, yo te aprecio mucho. Yo te aprecio mucho. Él es el pastor ejecutivo, para aquellos que no saben. Tú me ayudas en muchas áreas y yo confío en ti y sé que te encargas de muchas cosas. Es un camino y no es fácil para que muchas personas puedan llegar a ese nivel de confianza, al menos que no se haya adquirido con el tiempo. Pero aún así, yo no te puedo comparar con mi hijo pequeño. Y él no es ni siquiera 1% tan talentoso como el tuyo. Quizás no tenga el entendimiento que tú tienes. Pero aún así, mi hijo tiene algo. Él no necesita trabajar para eso porque es mi hijo biológico. Tú has llegado ahí donde estás porque tú trabajaste. Pero esa es la diferencia entre un hijo y un obrero. Te estoy tratando de dar un ejemplo de la diferencia. Si tú tienes un asistente, no importa qué tan eficiente sea ese asistente, él nunca puede ocupar el lugar de tu hijo, aunque tu hijo quizás no han hecho la mitad de las cosas que ese asistente hace. Es igual con Moisés y con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos mayor que Moisés, porque somos hijos de Dios. Pero ¿cómo ve Dios a Moisés? Vemos en el libro de Apocalipsis que Moisés dice, que Dios dice, mi siervo Moisés. Lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 3. Versículo 5. Hebreos 3, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Ahí está, nuevamente. Moisés a la verdad fue fiel, muy fiel, en toda la casa de Dios, en toda la casa de Dios. Ahora ustedes quieren mucho a Moisés, pero ¿cómo? Como siervo. Ahí está. ¿Cómo qué? Fue muy fiel, pero ¿cómo qué? Como siervo. Perspectiva. Vemos algo de una distancia. Y vemos, creemos que es tan brillante. Pero aún así, ¿es que de verdad es lo más brillante? Pero Dios dice, cuando yo lo veo como un siervo. ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor.
pero os he llamado amigos. ¿Ven eso? Jesús está hablando de nuestra elevación. Dice, yo no los llamo siervos. Os he llamado amigos. Pero aún Moisés, aún en el Nuevo Testamento, Dios dice que es un siervo. Hasta el libro en Apocalipsis, en los últimos días, él todavía es conocido como un siervo. La perspectiva es lo que nos hace que no nos valoremos y que veamos que Moisés es aún mayor, porque él vio algo. Pero Cristo nos llama mayores. Él dice, os he llamado amigos. Entonces, ¿de dónde viene ese conflicto? ¿Por qué es que luchamos con creer lo que creemos? Yo creo que todo eso regresa al hecho de que la gloria que Moisés experimentó fue brillante y visible. Pero aún así, lo que nosotros experimentamos es superior. Pero quizás no es tan brillante y tan ruidoso como fue con Moisés. ¿Será que esa es la razón por la cual no entendemos cómo funciona Dios? Hay mucho más a este tema. Pero ya nos hemos pasado de tiempo. Y quizás no sea para compartirlo hoy. ¿Recuerdan ese tiempo cuando Jesús estaba caminando con dos discípulos? Yo creo que en el libro de Lucas, capítulo 24, en el camino a Emaús después de su muerte. Sí, ¿puede leerme eso? Lucas, capítulo 24, versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mientras ellos hablaban, ¿de qué estaban hablando? Estaban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre las cosas celestiales, las cosas celestiales se acercan a nosotros. Ahora, para que nosotros podamos atraer al cielo, hablemos sobre él. Después del servicio, quizás salen para buscar comida. Pueden hablar del clima. Pueden hablar del corona. Pueden hablar del béisbol. O pueden hablar de la sabiduría que ha sido impartida a ustedes. Mientras ellos hablaban en conversación, alguien se acercó a ellos. Alguien se acercó a ellos. Yo estaba orando por un señor y yo le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿por qué será de que él no puede ver victoria en su vida? Y él venía a mí y deseaba y apreciaba al ministerio, pero había cierta cosa que lo estaba bloqueando. Entonces lloré y le pregunté a Dios, Dios mío, muéstrame cuál es el problema con este señor. Y mientras yo estaba durmiendo, yo vi a este señor en un sueño y su esposa vino y me habló en el sueño. Y ella me comenzó a decir, sí, él te escucha, pero después
él va y comienza a escuchar a estos otros hombres y termina aún más confundido que antes. Este individuo estaba yendo a cierto grupo de personas que le estaban alimentando con información que lo estaba causando de que toda la información que él había adquirido la perdiera, y esa gracia la perdió de su vida. Entonces, lo que hablamos, Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino. Orden en su camino. Digamos, hay ciertas conversaciones que yo no debo permitir a mi espíritu, porque eso quizás va a cancelar la salvación que yo estoy supuesto a ver en mi casa. Estos discípulos estaban hablando, discutiendo, y esto le agradó al Señor. De cientos y de miles de personas en Jerusalén que habían experimentado y habían visto a Jesús, él encontró a dos. Encontró a dos. Y él escuchó su conversación y le agradó lo que ellos estaban discutiendo. Le agradó sus observaciones. Él puso atención. Y lentamente el camino hacia ellos. Leámoslo nuevamente, el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Entonces ellos hablaban y alguien se interesó y se acercó. No era Abraham. Él se acercó. Que el Señor se acerque a ti. Desde este momento, te estoy dando una llave de cómo causar que el Señor se acerque a ti. Muchos de nosotros quizás estamos esperando, ya estamos mirando la hora, ya estamos apurados, no viendo la llave de cómo causar que la presencia de Dios se ha atraído a nosotros, y es en comiendo ese maná, meditar. En pensar, en discutir, en hacer preguntas para que tu sabiduría pueda crecer, para que puedas brillar aún más, resplandecer aún más. Entonces, ¿qué más? Continuemos con la lectura. Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Esto fue después o antes de la crucificación? Esto fue después que murió Jesús. Entonces, este es el cuerpo glorificado de Jesús que estaban viendo. Sí, es correcto. Este es el resucitado glorioso Jesús que se les apareció. ¿Y qué ocurrió? No lo conocieron. No conocieron al Jesús glorificado, resucitado. Y él les estaba hablando. Y él no le podían, no lo reconocieron. Continuamos. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los príncipes sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte. A sentencia de muerte y la crucificación, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, ya es el tercer día que todo aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros que fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también vieron visión de ángeles que dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Mientras nos abría las escrituras. Pastor, este es un tema peligroso. Quizás podríamos entrar en varias horas solo en este capítulo. Pero solo te lo voy a dar como en una cápsula para que puedan ir a la casa y meditar. Les quiero dar unas tareas. Ahora notemos esto. Las escrituras nos dicen de que el Cristo, el Jesús glorificado, se les apareció y que él no lo vieron. ¿Será que solo somos nosotros que creemos que la gloria de Moisés era mayor? Pero dice que en el Nuevo Testamento dice que Jesús se les apareció después de ser glorificado y aún así ellos no lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer. ¿Será posible de que nosotros también que somos revestidos por esa gloria, todavía que tenemos esa gloria mayor que Moisés, pero no es visible, como la gloria de Jesús no fue visible a ellos? Es una gloria que fue visible, pero en nuestra cabeza quizás pensamos que la gloria anterior fue más superior. Pero ¿cuáles fueron las personas que vieron la gloria de Moisés? ¿Fue vista por todos? ¿O fue vista por aquellos que estaban bajo esa nube, dirigidos por esa columna de fuego? ¿Podría ser de que tu revelación de la gloria es lo que abre tus ojos para ver la gloria? Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. Si no vemos la gloria en el Nuevo Testamento y llegamos a la conclusión de que la gloria de Moisés fue mayor, entonces estamos lejos de la verdad. Porque estamos viendo los mismos escenarios en el Nuevo Testamento. Alguien cuyos ojos no estuvieron abiertos y vieron al Cristo glorificado, pero no vieron su gloria. No solo que no fueron su gloria, ni siquiera lo reconocieron. Estaban hablando mal. Le hablaron mal diciéndole: ¿cómo no te has ocurrido de lo que ha sucedido?
mientras hablaban con Jesús. Ellos fueron dos señores que ya habían experimentado a Cristo anteriormente, pero cuando el Cristo glorificado se les presentó, él no tuvieron la información en su espíritu, no tuvieron la revelación en su espíritu para causar que sus ojos fuesen abiertos. Y eso nos lleva de regreso al versículo, el capítulo del 2 Corintios 3:14, del velo que les impide entender. Entonces, si no puedes ver la gloria sobre ti como la gloria que estuvo sobre Moisés, ¿será porque no hay? ¿O será porque tus ojos no han sido abiertos? No seas rápido para juzgar a los hombres de Dios. No seas ligero para ver a ese Moisés de que golpeó la roca dos veces y tomamos el lugar de Dios en su vida y lo juzgamos. Muchas personas hasta se han convertido en leprosos por eso, porque no ven la gloria. Pero solo porque no vemos la gloria no quiere decir de que no hay gloria. La palabra que no ha venido a ti que ha causado esa revelación. Ahora, por cuestión del tiempo, te quiero dar unas claves. Unas llaves que impidieron de que hubiera la gloria de Cristo. La primera, la tristeza. Está escrita claramente que ellos se pararon ahí, tristes. El momento más glorioso había ocurrido, pero ellos estaban entreteniendo ese dolor terrenal. Y vemos que en las Escrituras nos habla que hay como hay tristeza o ese dolor terrenal y uno que viene de Dios. Pero esta tristeza que ellos estaban experimentando era falsa. A Dios no le agradaba. Ellos decían, ay, me siento triste por Cristo. Pero Jesús no estaba triste. Se siente bien, se siente religioso, se siente bien. Pero es desubicado. Jesús lo ve y dice que a mí no me agrada. Eso les causa el no poder ver la revelación de Cristo. Muchas veces la bendición de Dios está viniendo a ciertas personas, pero ellos se la pierden. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pastor, es porque ellos han permitido que ese dolor, que esa tristeza llegue, entre a sus espíritus. Y eso los causa el no poder ver las cosas de Dios. Ahora, mientras estoy hablando, te estoy dando una instrucción profética. Yo necesito de que me escuches claramente, querido hijo de Dios, querido guerrero de Dios. Levántate y derriba esa vestidura de tristeza que te ha estado siguiéndote por mucho tiempo. Por esta razón, por este individuo, por lo que ellos dijeron, ya es tiempo de que sepas de que el enemigo tiene una manera de utilizar a las personas de que tú conoces, que él sabe que ellos van a afectar tu corazón, para que ellos sean esa lanza que atraviesa tu corazón. Ahora, en vez de que vayas de gloria en gloria, ahí estás, parado en medio de una carretera, parado en una carrera que estás supuesto a correr, y estás lleno de dolor, lleno de tristeza. Derriba eso como una instrucción. Sal de en medio de eso en el nombre de Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso significa que es una opción que tenemos. Es una decisión que podemos tomar. Sal fuera en el nombre de Jesús. Di que ya terminé con esta tristeza. Terminé con estos pensamientos de tristeza. Yo salgo de esto en el nombre de Jesús. El gozo del Señor
será la plataforma que cause que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Está ocurriendo en este momento, mientras estoy hablando. Yo veo flores enormes floreciendo en muchas casas mientras esta palabra está viniendo a ti. La gloria, el gozo está regresando. Jesús los vio y dijo, oh insensatos. Ellos fueron parte de una iglesia, pero sin entendimiento. Sabiduría. Lo que hemos estado hablando sobre en las dos semanas pasadas. ¿Qué es lo que no permite que tengamos esa revelación y manifestación de la gloria de Dios? Ellos no lo tuvieron y Él les dice insensatos. ¿Y qué dice? Él habla del estado de sus corazones. Oh, insensatos. Tardos de corazón. El nivel de atención no era fuerte. Tardos de corazón. No eran rápidos. Por todo se distraían en los momentos más importantes. Entonces, cuando llegó el tiempo de poner todo, el corazón no tuvo esa atención que causa esa aceleración. Hay cierto enfoque y atención que le podemos dar al Señor en las cosas de Dios que puede causar de que juntemos todos los puntos y que entendamos todo, pero ellos eran tardos de corazón, eran demasiado distraídos, muy distraídos. Ellos no podían seguir esos detalles. Cuando un extraño se les acercó, estaban demasiado distraídos en sus emociones, muy distraídos con sus corazones, que no podían parar y preguntarle, ¿quién eres? ¿Por qué te acercas a nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo que es correcto, que ha causado de que te acerques a nosotros? Si entendemos qué es lo que estamos haciendo correcto, entonces podemos hacer más de eso y obtener los resultados que necesitamos. Pero muchas veces no investigamos qué es lo que hicimos correcto para poder hacerlo nuevamente. Y las cosas que hacemos que son incorrectas, hacer menos de eso para obtener esos resultados de la manifestación de la gloria de Dios. Ahora tenemos que parar. ¿Quién dijo que la gloria de Moisés era mayor? ¿Será que fue mayor? ¿O será de que vemos menos? La palabra te ha llegado. No viene en vano. La atención que hoy día has puesto no es en vano. El enfoque que tú le has puesto a la palabra de Dios no es en vano. El precio que has estado pagando al sentarte allí no es en vano. Más vendrá a ti. Mayores revelaciones vendrán, mayores manifestaciones vendrán, mayor gloria vendrá, mayor fruto serán vistos en tu hogar en el nombre poderoso de Jesús. Pueblo de Dios, Satanás está temblando en este momento. Él está temblando. Satanás está temblando porque estás yendo de gloria, entendimiento en entendimiento. Yo hablo la bendición de Dios sobre ti. Sigue levantándote. Tu luz, yo puedo ver que está aumentando. Gracias. Por
ser parte de este camino. Gracias por ser un estudiante hambriento. Sos bendecido. Profeta, nuevamente te agradecemos por llenarnos y por desenvolver esos misterios del cielo. Y también gracias por responder a nuestras preguntas y llevarnos en ese camino para poder entender. Hay muchas cosas que han sido desbloqueadas en nuestra vida hoy día y queremos tomar durante esta semana el tiempo apropiado para meditar diligentemente e ir de gloria en gloria, como has dicho. Pueblo de Dios, ciertamente somos bendecidos. Esta semana, intencionalmente, aparten tiempo para poder, como ha dicho nuestro Padre, un estudiante de la palabra. Y como Él ha dicho, iremos de gloria en gloria. Hasta la próxima vez. Como nuestro profeta dice, permanece bajo la sombra del Altísimo. Que el Señor te bendiga. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. And the God of the mountain is the God of the valley. That's right.